El mercado de Torrox reabre sus puertas con un renovado aire gourmet. El Ayuntamiento de Torrox, en su apuesta por poner en valor el casco histórico, ha abierto las puertas de su mercado gourmet. Las obras han requerido una inversión en torno a los 120.000 euros y tenía como principal objetivo rehabilitar las instalaciones. Y este mercado es poner en valor y dar caché a nuestro casco histórico, que queremos revitalizar y hacerlo el centro cultural de nuestro municipio, ¿no? Hemos respetado la piedra original del mercado. Es un mercado moderno, gourmet, pero repito que quiere respetar la esencia de lo que era nuestro mercado antiguo, ¿no? Y es verdad que esta piedra, que formaba parte de nuestro mercado original, la hemos respetado combinando, así como estamos haciendo en otras muchas actuaciones, tradición con modernidad. Y en segundo lugar, esta inauguración del mercado en estos momentos tan difíciles es la apuesta de este gobierno por nuestro comercio local. Apostamos por nuestro comercio local, apostamos por estos autónomos empresarios que lo están dando todo en momentos tan difíciles, con lo cual esto es un reconocimiento no solamente a los puestos que hoy abren en nuestro mercado, sino a todos y cada uno de los pequeños comercios que tan mal lo están pasando en estos momentos del COVID. Una rehabilitación dentro de lo que es el interior, tocando también un poco los puestos. En concreto, pues vamos a tener 8 puestos, de los cuales 4 ya están ocupados, con las dos pescaderías que teníamos, una carnicería y una frutería, y el objetivo, que ya estamos en ello, es licitar los 4 puestos que quedan restantes, además de licitar también el bar que va a estar en el centro del mercado. ¿Cuál es el objetivo del bar? Pues bueno, que exista una sinergia dentro de entre los puestos y el bar, ¿no? El bar solamente va a poder cocinar los productos frescos que se ofrecen dentro del mercado, y el objetivo, pues bueno, era rehabilitar, como ya he dicho, la actividad dentro del mercado, pero también revitalizar nuestro casco histórico, ofreciendo la posibilidad de tener también un mercado gourmet en nuestro municipio.